Los deportes de contacto. Esta vez el turno del éxito ha sido para nuestra delegación de kickboxing. En el abierto de Ecuador consiguió ganar 11 preseas de oro y una de plata, obteniendo el segundo lugar por equipos. Perú estuvo bien representado por 9 deportistas, entre los que brilla con luz propia el ex campeón mundial César Sesoco. Siempre el objetivo es ir y dar lo mejor. El resultado que todos esperamos es la medalla de oro. La medalla de oro, y estamos que nos preparamos duro. Nuestro equipo peruano se alista para el Panamericano de Kickboxing, que se realizará en México, y el próximo año tendrán como exigencia máxima el Campeonato Mundial. En sí, este evento nos va a preparar y nos sirve como una buena preparación si vamos a llegar bien al evento principal, que es en octubre en México, el Campeonato Panamericano en Cancún. Para este campeonato ya tenemos clasificados, entre ellos tu persona. ¿Cuántos más te van a acompañar a este campeonato panamericano en México? Sí, en sí somos 5 o 4 chicos que vamos a ir, de todas maneras, y se está viendo la posibilidad de que vayan otros también, con el apoyo de empresas también es importante, ¿no?